El límite natural del Antártico está dado por la convergencia antártica. La convergencia antártica es una línea imaginaria que va uniendo todos los puntos donde las frías corrientes polares se encuentran con las corrientes templadas del norte y van desapareciendo bajo las corrientes templadas del norte. Esta línea, es fácil suponer, es muy variable, varía con las estaciones y varía con las latitudes. Entonces, por ejemplo, en el pasaje de Drake pasa por los 55, 56 grados de latitud sur, 56 grados. Por eso, cuando se traspasa los 56 grados, se paga el suplemento antártico a los que van a Antártica, ¿eh? Porque recién, al pasar los 56 grados, entraron en Antártida. Bueno, como esta línea es muy sinuosa y cambia con la estación y con las latitudes, entonces los científicos que han estado trabajando en Antártica, en Antártida, han decidido elegir un límite convencional, que es el paralelo de los 60 grados sur. En diciembre de 1901, llegado el barco de los expedicionarios que se llamaba Antarctic, el jefe de la expedición se quedó sin fondos y necesitaba comprar un montón de cosas, además del abastecimiento en el sur, que sería Río Gallegos o Ushuaia o alguno de esos puertos. Entonces llegó a un arreglo con el que era ministro de Marina, Onofre Bedver, y el presidente Julia Roca. Llegó a un acuerdo con el ministro de Marina en que la Argentina le proveería sin cargo todo lo que la expedición necesitara de ahí en adelante, siempre y cuando incorporara al grupo científico a un argentino en representación oficial de la Argentina. La Marina rápidamente preparó un grupo y de ahí salió seleccionado José María Sobral, que entonces era alférez de fragata. Casi podemos asegurar que la expedición alcanzó el Polo Sur a tientas. Subido 3.000 metros en 45 días de marcha. El gráfico nos muestra la parte más difícil de todo el recorrido. Son las 9 de la mañana del 10 de diciembre de 1965. El polo está a la vista. La bandera que planta el jefe de la expedición señala el fin del esfuerzo. Es una verdadera hazaña. En la tan ansiada meta solo hay 10 hombres, pero representan a muchos más que se vinculan a este éxito argentino. ¿Cómo nos orientamos? Entre los 10 hombres había dos que eran topógrafos, navegadores les llamábamos, porque nos orientamos la misma manera en que hacía un buque en alta mar. En ese tiempo, ojo, en ese tiempo no había GPS. Si hubiésemos tenido GPS, hubiésemos ido y vuelto en la mitad del tiempo. Porque empleábamos mucho tiempo, cada 30 o 50 kilómetros, pares, mediciones con el sol. Para eso lo teníamos al sol. El astrocompás, que es un aparato de medición, mediciones, tablas, cálculos. Nos daban el norte. Cuando conocíamos el norte, conocíamos el sur. Y de esa manera volvíamos a caminar.
40 o 50 kilómetros. Alto. O menos, 20 kilómetros. Otra vez orientación. Nos llevaba 2 o 3 horas la medición a este pobre hombre. No eran dos. Sí le habremos dicho cosas feas cuando no terminaba nunca. Porque piense ustedes con 20, 30, 40 grados bajo cero, mitones. Mover ese aparatito que estaba preparado con aceites especiales, pero de todas maneras bastante duro. Medir bien el borde del sol para poder hacer las cuentas y las mediciones. Eso a veces le llevaba, repito, 2 horas. Después el top horario. Toda medición, si no teníamos el momento en que se hacía, no servía. La emocionante ceremonia de izar la bandera de la patria al tope del mástil levantado justo en el centro del Polo Sur condensa todos los esfuerzos pasados. Allí están los 10 de la hazaña, 10 soldados criollos para recordar. Coronel Jorge Leal, Capitán Gustavo Giró, Oficial Principal Ricardo Seppi, Sargento Ayudante Julio Ortiz, Sargento Ayudante Alfredo Pérez, Sargento Ayudante Jorge Rodríguez, Sargento Ayudante Roberto Carrión, Sargento Primero Adolfo Moreno, Sargento Primero Domingo Zacarías, Cabo Ramón Alfonso.